chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Che Ganar vamos a filmar un nuevo episodio de This World of Mine. Está bien enferma Evelyn, no nos robaron nada, intentaron entrar y yo voy a curarla porque necesito. Primero voy a conversar con ella y necesito. Con eso yo creo que va a mejorar, o sea, comunicarme con ella. Calmar un poco su depresión. Voy a conversarle. Necesito mejorar eso, chicos. Estoy prácticamente voy a quedar solo. Y espero que con esto no quedemos tan solos. No sé cómo quitar el depress. No sé, voy a ver. Aquí yo había visto una opción language. Y tengo el español, así que lo voy a poner. No quieres tu compasión, le dice. No me voy a ir hasta que me hables. Entonces, ahí vienen a venderme. El tipo puede esperar, no hay problema. Está deprimida realmente. Triste, hambriento. Los cigarros yo... Para enfermar la fiebre me está matando, necesito medicamento urgente. Malditos ladrones, como si no fuera bastante difícil. Marian ha muerto en congelación. Vivíamos en una chalet recargo. Voy a decir que no me muero. Entonces, estoy tan enferma, la fiebre me está matando. Entonces, realmente, bueno, ahora con español va a ser más fácil. Y le voy a intentar dar comida. Ahora ya no está deprimida, ahora está triste. Entonces, digámoslo así, ya no estamos tan mal. Entonces voy a negociar con él de todas maneras, pero primero necesito ver qué es lo que puedo hacer con lo que tengo. Entonces, aún no puedo hacer la trampa de ratas, nos faltan aún cosas. Necesito esto, la verdad que sí, fabricar. Si yo no sé si esto. No, esto no se puede poner afuera. No se puede poner afuera, así que lo voy a colocar acá. Entonces primero voy a ir a hablar con él y ver qué es lo que podríamos necesitar. Estas como cositas que son para poder hacer las trampas de rata, creo que por ahora es una de mis cosas últimas más necesarias. Esto es lo que necesito realmente. Eso no, por ahora no. Por ahora es eso, la verdad, no. Entonces eso no tiene tanto valor, si se dan cuenta. Las chapas. Le voy a dar eso por eso, porque lo necesito con urgencia. Aún siguen tristes los dos.
pero ya no hay depresión. Entonces, esto realmente nos va a ayudar mucho. Voy a ver qué puedo hacer. Tengo que acostarme a dormir, los dos tienen que dormir, o sea, no es que voy a dejar sin dormir a uno. Pero ella en este momento es como la preferencial en este, porque tiene muchas cosas, o sea, está enferma. Más encima está herida. Entonces voy a darle medicamentos, yo creo que es una cosa que voy a... No. ¿Qué dice? Ella no, hoy se va a acostar, échate, no te levantes. Entonces, le voy a comprar un par de medicamentos. Entonces, no sé, se está fabricando, creo. Me parece, no estoy seguro. Entonces, necesito comprar uno de estos nada más. Y yo le voy a dar... Ya no le voy a dar eso, solamente... No sé qué darle, la verdad. Es como que muy difícil darle algo. O sea, tipo quiere por la medicina un montón de cosas. Ni siquiera el 10 de azúcar le va a servir. Pero necesito salvarle la vida a esta chica. Le voy a dar 5 de esos. Y le voy a dar... Es que esto de acá no sé si dárselo, chicos. Agua sirve mucho. A lo mejor esto. Esto también es muy útil. Ya, pero no tengo que hacer, así que bueno, no hay nada que pueda hacer. Por el momento no hay nada que pueda hacer, así que voy a alimentar el fuego. Primero voy a darle esta medicina. Que la necesito viva. Luego necesito que avivar el fuego porque... Se voy a preparar... Ah, ya es tarde, ahora ni siquiera he descansado. No hemos tenido tiempo alguno, o sea... Que descanse un poco, la verdad que estamos más o menos descomplicados con el tema. Espero que esa trampa de buen augurio, o sea, nos sirva de algo. Y ella va a tener que quedarse echada, porque si no va a morir, o sea, no hay forma de que salga, la verdad. Voy a tener que ir ella, ella tiene que quedarse echada recuperándose. Y ahí arriba hay gente, o sea. Se me viene complicado, en serio que sí. O sea, sí, o sea, no, a ver, no es bueno tener mucha gente porque consume más recursos, está bien, eso sí lo entiendo. Pero tampoco es bueno tener poca gente, lo mínimo tres, para que puedas tener algo de ayuda. Otra cosa que es importante, no quieres quedarte cansado porque... Te va a causar un grave problema. Desde acá tienen comida. Eso es un refrigerador. De hecho, tienen comida ahí. No quieres que te vean, porque si te ven por acá, lo primero que van a hacer es venir. Ok.
que salir. Me voy. Alguien vino corriendo. Alguien vino corriendo, si se dieron cuenta. Tenía que salir de ahí urgentemente. Saqué harta comida. El día 7 nos asaltaron. No nos han robado nada. Pero chicos, estamos con un problema enorme. Prepárate comida, por favor. Entonces necesito en base a libros. En base a libros voy a preparar. Deprimido y cansado, o sea, necesito. No, no sé qué hacer. Estoy mal, o sea, ya ahora sí estoy mal. Necesito urgente ver qué más puedo hacer, la verdad. Entonces, prepara algo de comida. Voy a preparar dos. Uno para él y uno para mí. O sea, uno para ella y uno para mí. No hay mucho que pueda hacer, la verdad. Cosa es que se coma uno. Y que deje uno nada más. Entonces, necesito. A ver, necesito que. Necesito que se hablen. Enfermo terminal, chicos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Están hablando entre ellos. Ya, pero no puedo seguir así. No puedo seguir así, en serio que no. Voy a acostarlo. No, es que si no el día, o sea, no, si no no voy a poder salir. Así que voy a pasar un poco eso, o sea, necesito que descanse, chicos. Y la enfermedad la va a matar. Ya cerré todos los agujeros. Pero eso no quiere decir de que estemos. Hola, me llamo Katy. Antes de que seas desastre, este infierno, trabajaba como periodista. Era la primera. Ya, miren, yo lo acepto porque necesito que nos ayuden, o sea, es periodista y todo el tema, y necesito urgentemente que alguien se encargue de hacer cosas. Ella está cansada, pero muy poco. No está como nosotros, ¿no? Entonces, mientras que hacemos eso, necesitamos, como le digo, ayuda. No nos podemos conformar con dos personas que están muy cansadas y muy enfermas. Les voy a echar esto. En serio que le voy a avivar un poco el fuego. Tenemos menos 5 grados. Y
No sé, no sacamos nada con el menos 5 grados. Pero no tenemos madera. Nos vamos a morir congelados. Entonces, que duerma mientras que yo hago madera con algo. Tengo algo que hacer, o sea, aunque sea una. Eso va, aunque sea a calentar un poco. Un poco el ambiente, ya no es menos uno. Ahora es menos uno, o sea, no. No es menos cinco. No sé, la verdad que nos va a ayudar un poco. Aunque sea que conversen. Bueno, chicos, esto va a ser por el día de hoy, ya me pasé. Ya saben, suscríbanse al canal de la carrera, déjenme like si el video, comenten bajo él, saben que bajo me dieron el link y se unen del equipo de la 100 clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden contactarlos a ellos y esperar su respuesta. Si fuera positiva, ya saben, no firmen de inmediatamente el contrato. Asegúrense de que realmente es algo que ustedes necesitan y les conviene. Y más que todo eso, chicos, los veo en un próximo episodio de The World of Mines. Cuídense.